Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con las hermanas Loreta y Estela. Y ha llegado el momento de continuar nuestra aventura con este modo de Castlevania Portrait of Ruin, en el cual, pues como veis, vamos un poco acelerados, pero es lo que hay. También aquí obviamente pues no hay boss, porque son ellas las que están aquí. Y pasamos directamente a la zona de los cuadros. Así que aquí ahora tenemos un montón de zonitas para ir explorando. Y lo que os recomiendo es que empecemos por, en este caso, la Escuela Oscura, ya que es uno de los sitios donde más fácil vamos a poder, en este caso, avanzar y todo. Como ya sabéis, aquí tenemos en este modo desbloqueado todo el mapa, así que no va a haber ningún problema en entender hacia dónde están las cosas. Pero lo importante viene a ser el hecho de que aquí vamos a poder levear muy, muy rápido con los minotauros. Aquí ya empiezan a aparecer enemigos un poquito más fuertes, así que lo vamos a poder agradecer. Y bueno, vamos con las hermanas, que se centran en una escuela de magia infestada por la oscuridad. Pero eso nos va a dar un poquito igual porque estamos OPs. Vamos allá, por el árbol. Venimos por aquí, guardamos partida y seguimos avanzando. Vale. Como veis, en este modo, una de las cosas que a mí más me gustan es que desde el principio vamos a poder completar prácticamente el 100% de todo. Y no vamos a tener que hacer ese backtracking o esa vuelta atrás, ¿no?, para explorar, que hacíamos en los otros modos. Aquí, literal, aparte, ¿qué queréis que os diga? Las hermanas estas están muy rotas. Vamos a ver por aquí. No hay nada, venimos por aquí arriba. Mira, aquí ya empiezan a haber minotauros. Vámonos. Creo que es uno de los modos que al final, es lo que os digo, yo creo que pueden ser de los más divertidos, pero que sí que es verdad que hay que reconocer que no da trofeo, no da nada, así que yo creo que mucha gente lo jugará y poco más. Y de verdad os lo recomiendo, está muy divertido. Es un modo que el tema de cómo han adaptado lo del táctil a mí me ha sorprendido bastante. Lo han hecho bastante guay, ¿eh? Vamos a ir por aquí. ¡Ey! ¿Qué hacías, fantasma? Bueno, ya hemos visto la escena, ¿no? Vamos ahora a venir por aquí. Son los pequeños detalles del juego los que más me flipan, obviamente, así que siempre está muy bien disfrutarlos. ¿Y qué queréis que os diga? Esto, de verdad, experimentarlo, disfrutad del juego y pasároslo en grande porque merece mucho la pena. Por aquí no hay nada, simplemente habitaciones que explorar, que siempre pues van bastante, bastante bien en este modo. Y bueno, vamos a venir por aquí. Y como el avance suele estar viniendo a este lado, pues yo me voy a quedar aquí con todo y al día. Mira, antigua armadura, chavales. Vale, subida de nivel, nivel 27 ya. Y aquí tenemos un bonito aumento de PS que nos sube la vida hasta 771. Aquí el porcentaje no lo he puesto porque de normal, cuando hayáis completado el juego, una de las cosas que me habéis preguntado, ¿por qué no pones el porcentaje ahora? Es que me sale ya el 1000 por... O sea, si yo voy fuera, me sale que llevo el porcentaje 1000 y aquí no hay manera de mirarlo. Entonces, claro, como este es un modo que exclusivamente, por así decirlo, se desbloquea cuando te has pasado el juego, pues no hay mucho ahí que hacer. Vamos a ir por aquí. Adiós. ¡Somos brujas! Fuera la espada tirano. Ya ha tocado el... Es que... Se me ha fastidiado entero el analógico, entonces me tengo que jugarlo sin analógico, pero bueno. No, no es complicado, jugarlo sin analógico. Cogemos el aumento de PM. Genial. Y seguimos avanzando. Es que, de verdad, esto es como un speedrun, o sea... Vamos de tranqui. Fuera minotauro.
Aún así, es lo que os digo, subir en este modo al nivel máximo parece que no, pero cuesta, ¿eh? Porque hay cositas que hay que tener en cuenta y son más complicadas que otra, ¿vale? Aquí tenemos el piano de la quest secundaria, que de momento lo que os digo, aquí como no hay quest tampoco, pues tampoco tardamos ese tiempo que te tardas en el juego. Así, aquí está Malphas, un poquito en la manía de Mark Vargas a este enemigo. Pero bueno, Malphas cayó. Cambiamos un momento aquí a Estela, vamos a apuntalar un poquito a las brujas. Fuera. Vale. Esto sí que nos lleva a donde antes, así que ahora lo que tenemos que hacer es venir por aquí. Lo bueno, ya tenemos con esto desbloqueado prácticamente la zona más fácil para el tema del leveo y podremos un poquito, pues lo que os digo, levear hasta donde vosotros necesitéis. Probablemente el último vídeo de aquí sí que me tarde porque mi objetivo es dejarme la partida con los personajes al 99, así que puede que lo haga después de completar todos los cuadros, venga aquí a hacer un poco el power leveling de mi vida, pero bueno. Yo os lo digo. Vale, aquí es lo que os digo, aquí podemos hacer lo fácil. Es hacer esto. Allá vamos. Ya estamos al 29, o sea, fijaos, aquí, de verdad, esto, a lo mejor una horita, hora y pico, os podéis subir aquí fácilmente al 80 o por ahí, y después lo que os digo, otra horita y pico, y estáis al 99. Pero es que claro, si encima lo dejáis con la autodirección, es entro, salgo, apunto un botón. No hace falta más. Está muy fácil levear con ellas, ¿vale? O sea, esto es lo que os digo, modo easy. Aquí yo lo que os recomiendo es que levemos ahora al 30, por lo menos, lo que os digo, para seguir avanzando. Y después, ya sabéis, se viene la actitud. Subida de nivel, estamos al 30, estamos happy de la vida. Venimos por aquí y ya sabéis, aquí tenemos una habitación secreta, así que vamos a acabar con Malphas. Y no hay nada. Y en 0, nos hemos pasado a la escuela oscura. Ha sido fácil. Aparte de aquí, esta zona es donde mejor se le vea con los minotauros por esto, porque es que nos los vamos a reventar en 0. Ya tenemos desbloqueado incluso el TP para luego, lo que os digo, cuando queramos hacer uso de la zona de leveo, poder venir por aquí. Yo lo que os recomendaría es, por lo que digo, entre vídeo y vídeo, yo intentaré pasarme un ratito por aquí para no perder tiempo en lo que es la videoguía. Y así, pues, me le veo un poco los personajes, pero por lo que os digo, es algo que realmente no hace falta para el juego. No hace falta, pero a mí lo que me interesa es por lo que os digo, me molaría mucho tener, pues, que salga al 100%. Espero que salga que me he subido los personajes a tope. Creo que es una tontería, pero que me mola, ¿no? Vale, venimos por aquí. Acabamos con los enemigos, ojo. Fuera. Let's go. Venimos aquí. Y aquí solo hay cuervos. Ya sabes, cría cuervos y te sacarán los ojos. Estos vienen literal con esa intención. Vale. Nos dejamos caer por aquí, hacia abajo. Venimos a la sala de guardado. Y aquí tenemos el siguiente boss. La criatura, ese intento de Frankenstein. Que viene dispuesto a intentar detener a las hermanas. Pobrecito, no sabe lo que le espera. Mira. La criatura. Vale, pues... Este, la clave es Loretta, os lo digo en serio. Fijaos. Bueno. Adiós. Luchaste bien. Me llevo la pena.
Vale, pues ya hemos vencido aquí al crack, así que lo que os digo, vamos a intentar en este caso venirnos aquí a la siguiente zona, a Paraíso Quemado. Y allí pues continuamos un poco la gran aventurita de Estela y Loretta en esta exploración tan, tan loca. Ya sabéis, por aquí vamos a tener que ir con cuidado con las trampas. Acordaros del tema de la hitbox, porque es bastante, bastante más fácil que por ejemplo con el modo de Jonathan y Charlotte. Así que por aquí podemos venir y guardamos. No lo he metido de un stage en otro, pero lo que os digo, es que esto va a ser coser y cantar. Vamos a venir por aquí, venimos aquí abajo y a la aventura. Espera, porque tengo que ir al... O sea, tengo que venir un momentito a la zona esta. O sea, tengo que venir por aquí. Por el tema del TP. Que si no, luego es doble vuelta. Vale. Vamos. Venimos aquí, esto es para tocarlo aquí arriba y ya está, y ahora pues con tranquilidad venimos aquí y bajamos. Lo que os digo de nuevo aquí, recordad, cuidado con las trampas, es lo que más daño nos puede hacer, más que cualquier enemigo, lo que peor nos puede venir son las trampas. Aquí lo bueno es que tenemos una zona con las armaduras y tal, que viene bastante bien, este nos va a costar bastante dinero así, pero con... Lo que os digo, quitan muchísimo. Para afuera. Ya sabéis, aquí tenemos la sala de guardado. Esta zona la conoceréis del vídeo de desbloqueando el modo antiguo armadura hecha. Aquí estamos. Vale, pues venimos por aquí y guardamos. Vale, esto ya está. Fácil, rápido y sencillo. De nuevo aquí, acordaros, tenemos el tema de lo mismo que la otra vez. Si queremos desbloquear todos los aumentos de vida y demás, vamos a tener que dar doble vuelta. Así que empezamos por aquí y al lío. Aquí tenemos el aumento de vida. PS Max. Y ahora venimos por aquí y vamos en busca del siguiente punto. Espérate que me queda así. ¡Ey! Cuidadito con las medusas, venimos aquí, tenemos el aumento de PM. Bien. Y ahora sí, topa abajo. Seguimos viniendo por aquí, ya el lío. Vale.
Y ahora, gente, pues vamos a venir de tranqui, de chill por aquí. Y vamos ahora, sí que sí, a por el siguiente boss. Como podéis ver, estas zonas son fáciles, son divertidas. Pero sobre todo, lo que os digo, tienen ese... No sé, es que es como factor nostalgia, ¿eh? O sea, ahora, claro, aquí juegas con la ventaja de que llegas a una zona como esta. Y a mí, por lo menos, no sé si a vosotros pasa lo mismo, ¿vale? Pero lo que me pasa es como que me viene a la cabeza la primera vez que vine, en este caso, al otro stage, ¿vale? Al anterior. Y es algo que me mola mucho esa sensación. Pero bueno, por aquí ya tenemos todo esto desbloqueado, así que cuidadito. Bueno, fijaos lo de la hitbox que os digo, ¿eh? ¿Cómo podemos a veces apilar con todo eso? Vale, el tema es que para venir al boss hay que venir simplemente aquí. Y bueno, aquí el tema es importante, ¿vale? Ya sabéis lo fuerte que es, pero la clave consiste en quedarnos quietos, ¿vale? O sea... Vale. Aquí la que más daño le puede hacer de nuevo es Estela. Nos tenemos que colocar en medio. Y seguimos con él, ¿eh? Es que el tema es que como no esté fuerte, nos va a reventar. Entonces nosotros tenemos que seguir dándole aquí. Vale, aquí estamos en el punto. Y fuera. La clave es eso, quedarnos en el puntito y ya está. Si nos pasamos, pues la vamos a liar probablemente, así que cuidadito. Vale, medusa reventadita. Nos curamos. Venimos un momento por aquí, vamos a ir a los cuadros de manera rápida. Aquí entramos, no hay nada, ¿vale? Y venimos por aquí. Esto es solo por el tema de exploración del mapa, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es jugar a subir, hacer el recorrido a la inversa y al lío. Así que venimos aquí, vamos un poquito a la sala de guardado porque nos hemos vencido el boss. Ya os decía, este jefe, si sabéis un poco la zona donde me he puesto, con las hermanas es lo más fácil del mundo. Porque no es como con Jonathan y Charlotte, que al final necesitas movilidad y necesitas cosas, ¿no? Aquí vas de sobrado. Ya digo que aquí... Al final el tema es el posicionamiento te permite avanzar muy muy rápido con todo. Entonces si sabéis posicionaros muchas veces vais a poder acabar con cualquier boss sin problemas. Venimos aquí ahora. Corazoncito. Para arriba. Acordaros de que ahora en esta zona vamos a poder, en este caso, por un lado acabar con las armaduras de estas dos hachas que no van bien. Por otro lado... No, sí, me han dado por todos los lados. Vale, a ver, aquí el tema es lo de las pociones de vida, espérate. A dejarnos caer un momentito, vamos a recargar a tope y así lo vamos a poder hacer más rápido. Venimos por aquí, ya sabéis que la levitación literal aquí cuesta y claro, hay que tener cuidadito con el tema de las medusas, nos la pueden liar. ¿Veis lo que el daño que me he hecho en un momento? No, pues eso, a aumento de PM, este es el fácil. Venimos ahora por aquí y venimos aquí, nos dejamos caer a full, ¿vale? Pasamos de los enemigos, podéis pillar un poquito de experiencia si queréis, pero bueno, lo importante es venir aquí y tenemos aumento de PS. Así que venimos y lo cogemos. Vale, pues ya tenemos los aumentos del nivel. Esto ha sido bastante fácil, como podéis ver, pero bueno, es lo que hay. Venimos por aquí, pasamos de enemigos y nos vamos para arriba. Por aquí venimos, aquí tenemos un enemigo bastante solitario. Tenemos la estatua de guardado. Y nada, poco a poco ya lo veis. Aquí uno se lo pasa bastante rápido todo. Este vídeo creo que se me va a quedar incluso cortito, ¿eh? Porque aquí donde lo veis nos hemos pasado dos stages en 0, es lo que hay. ¿Podemos aprovechar para levear? Sí, podemos aprovechar para levear un poquito. Y lo que os digo, el tema de... Yo lo que os recomendaría, a ver, para el tema de los jefes y eso, no vais a tener ningún jefe, ningún problemita, ¿vale? O sea, ahora a la hora de nivel, yo creo que estamos más que preparados y capacitados.
Pero bueno, por si acaso, yo lo que os recomendaría, ¿vale? Con toda la tranquilidad del mundo, por ejemplo, es el tema de aprovechar para después de este vídeo intentar hacer un leveo en la zona de la escuela oscura con los minotauros o lo que sea. ¿Por qué digo esto? A ver, aquí realmente con este personaje, una de las cosas buenas que podemos hacer es que vamos a poder levear muy fuerte con el tema del nido del mal, ya que vamos a tener una habilidad muy buena, van a haber muchos enemigos, pero nosotros vamos a poder sorprendentemente subir de manera rápida en ese modo. Pero lo que hay que tener en cuenta con ese modo es el hecho de que, claro, para llegar allí yo sí que os recomendaría un poquito de preparación en cuanto a nivel. Y con preparación me refiero a que a lo mejor con que tengáis los personajes subidos al 50 o 60 vamos a ir sobrados, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a poder pasarnos más rápido el modo y también vamos a poder acabar muy rápido con los enemigos, lo cual nos permitirá levear de manera eficiente. Así que ahí está un poquito la explicación de lo que intentaremos en este caso después de estos primeros pasos de la videoguía. Venimos por aquí, acabamos con los enemigos. Vale, aquí tenemos minotauros, lo utilicemos. Ahí está, cool. Y ahora venimos por aquí y nos vamos de vuelta al castillo. Que tenía que ser por aquí. Me estaba yendo ya al TP otra vez. Me pasa mucho con este mapa, no sé por qué. Fuera. Venimos aquí. Y castillo bonito, allá vamos. Por lo que os digo, ahora, gente, de vosotros depende. Yo lo que os recomiendo en este punto es lo que os digo, que volváis un poquito a la escuela oscura y desde ahí pues podéis ver. La ruta que yo seguiría, os lo voy a explicar ahora, pero es muy fácil, ¿vale? Es una vez que te transportas aquí dentro, vienes aquí al TP, ¿vale? Y lo que hacemos es esto. Venimos aquí, pam, teletransportamos. Yo a lo mejor voy a subir al 35 o así y ya está, ¿eh? Venimos por aquí. Y ahora simplemente, ¿veis? Dejamos aquí esto y no tengo ni que... O sea, realmente es desde aquí. Sube a nivel, nivel 34, 33. Vamos, pues lo mismo. Con lo rápido que se nos cura, es que literal no tenemos ni que mirar la pantalla. Te puedes poner a oír música, lo que quieras, y vas haciendo así. Dejas ahí... No, no dejéis pulsado porque obviamente pues al final cansa, pero... Claro, el tema es que cada vez lo vamos a hacer más rápido porque... Fijaos que al principio la primera vez que vimos aquí le quitamos como 33. Ya le quitamos 37 y cuando subamos de nivel creo que vamos a ir subiendo un par de dígitos siempre. En plan, del 37 subiremos al 39 o así de daño. Y la verdad que la cosa va bastante bien. Ahora lo bueno es lo que os digo, podéis probarlo con toda la calma del mundo. Ya sabéis que esto se recupera rápido, entonces vamos, algo y ya está. No tengo que mover el cursor. Ahí está, subida de nivel, ¿vale? Fijaos, 38, pues nada, aquí me ha subido solo uno. Luego será cuando sube luego al 40, al 35. ¡El buen leveo! Nosotros seguimos de tranqui. Esto ya os lo digo, que lo usaremos tanto en este vídeo como en el siguiente, por lo que os digo, preparar el nido del mal de otra manera. Pero es que con la broma llevamos 4 vídeos y en 4 vídeos tenemos pasado lo que a lo mejor en el juego original llevaba 12. O sea, es absurdísimo lo rápido que vas en este modo. Fijaos, ahora 39. No, no aumenta tanto el daño. Me pensaba que aumentaría más. Mío, supongo. Lo bueno aquí, ahora os enseño la ruta entera, ¿vale? Pero bueno, vamos a subir al 36 por lo menos. Y ahora os enseño la rutita que voy a ir siguiendo. Ya os digo, este es un modo muy fácil de superar. O sea, nos hemos reventado jefes, vamos a ir a tope, así que vamos allá. Ahí van. Con la música de fondo, la verdad que uno se lo pasa bien. Subida de nivel. Seguimos quitando 39, pues ni eso. Yo pensaba que subía bastante, bastante más, ¿eh? Vamos a ver al 37, si ya llegamos a 40. Con 40, lo bueno es que, a ver, al ser ráfaga se nota bastante, ¿eh? El subir ese poquito daño. Es mucho, mucho daño. Aquí, aparte, lo que os digo, es que no es como con Jonathan y Charlo que te pueden tocar. Generalmente vas a poder reventarte un montón de enemigos simplemente haciendo un botón. O sea, esto es el autoplay de toda la vida. Podéis luego dejarlo encendido
Y lo que os digo, aquí podéis pegar un leveo bastante, bastante rapidito para que las hermanas estén listas para todo. Esto os lo digo porque al final, si sois completistas como yo, que os mola tener los personajes al nivel máximo y demás, yo por ejemplo normalmente lo que hago con este juego es me paso el juego, me paso luego todas las dificultades con Jonathan y Charlo, me paso todas las dificultades, me paso los modos extra, y en la última partida me subo todos los personajes al 99. ¿Por qué sí? Porque es una cosa que me mola. O sea, ya cada uno ahí, lo que os digo, hace lo que quiere, pero podéis ver que aquí la manera de levear por lo menos hasta el 40-50 es bastante, bastante rápido. Luego, lo que os digo, el nido del mal será un poquito nuestro siguiente, será un poquito nuestra siguiente zona de leveo, ya que desde allí vamos a poder arrasar un poquito con todo de manera sencilla. Pero bueno, por lo menos aquí, lo que os digo, hoy no nos vamos sin subir un poquito de nivel. Ahí está. Fuera. 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 Seguimos quitando 39, que es lo que me da rabia. Es el 38, quiero quitar 40, porque es lo que os digo, ya es... Es que es la clave, es la diferencia un poquito. El quitar 40 ya nos da power, que digo yo. Vamos allá. Va rápido, ¿eh? Por lo menos ya quitamos 40 al 38. Lo que os digo, simplemente voy a aprovechar, voy a subir al 40 de nivel y así os lo dejo así para que luego si me pego algún BLPO, pues por lo menos veis lo rápido más o menos que se va. Ahí estamos, nivel 39. Madre mía, el drift. Guardamos ahora sí que sí, gente, y espero que os haya gustado el vídeo. Lo que os digo, podéis ahora salir de aquí o ya saldré en el próximo vídeo probablemente porque me quedé aquí leveando un poquito, pero en el próximo vídeo veremos un poquito los dos stages que nos faltan para ya poder enfrentarnos a Browner y derrotarlo, ¿vale? Así que se viene vídeo interesante y obviamente después pues intentaremos completar todo el tema del nido del mal y demás, que creo que puede estar bastante guay también. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado en grande, como siempre, lo que os digo, modo hermanas, modo bastante cortito pero divertido. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, recordad dejar el buen like, suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!